Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí Manu Palop. Y por si no me conoces, yo hace tan solo 3 años pesaba más de 140 kilos. A lo largo de ese tiempo he logrado perder más de 60 kilos en un proceso que me ha llevado a la mejor versión de mí mismo. Hoy vamos a hablar de uno de esos puntos complejos en la pérdida de peso. Cuando realmente te está sobrando mucho peso, es una de las cosas que más atormenta a todo el mundo, que es el pensar en cómo quedaré después. Voy a afrontar todo este proceso, es un proceso complicado, es un proceso que me va a llevar muchísimo esfuerzo. ¿Y después qué? ¿Después qué va a pasar con mi piel? ¿Mi piel va a estar perfecta? ¿Me va a sobrar piel? ¿Voy a tener la piel flácida? ¿Voy a tener estrías? ¿Qué va a ocurrir con mi piel? ¿No? Es una de las cosas que más atormenta a la gente que inicia un proceso de pérdida de peso. Así que hoy, como yo lo he sufrido, vamos a hablar de ello en profundidad. Y es que bajar de peso es ya de por sí un proceso lo suficientemente complejo para cualquier persona. Cuando tú afrontas un proceso de pérdida de peso, lo afrontas desde dos puntos de vista. El primero es un plano más físico, ¿no? De tengo hambre, me siento débil. Y otro más psicológico, que es realmente mucho más complejo. Vas a tener que luchar contra ti mismo, vas a tener que luchar contra años y años de hábitos, de una forma de comer, de haberte acostumbrado a comer de una forma que no es sana. Y tienes que luchar contra la sociedad, contra tu familia, contra el trabajo, contra ti mismo. De hecho, el mayor enemigo que tenemos es nosotros mismos. En el momento en el que nosotros entramos a negociar contra nosotros mismos, en ese momento hemos perdido. Tenemos una capacidad innata para autoconvencernos de que si ahora mismo no conseguimos algo, ya lo conseguiremos, de posponer las situaciones malas. Y cuando realmente entra ese periodo de negociación, es extremadamente complejo que no lleguemos a un punto en el que nos convenzamos a nosotros mismos. Y es que la pérdida de peso exige un cambio de mentalidad profundo, una forma de pensar totalmente diferente. Tienes que pensar que no va a ser un proceso temporal acotado en el tiempo, sino que vas a tener que mantenerlo a lo largo del resto de tu vida. Y es un cambio que vendrá y permanecerá. Si no, incluso aunque logres tus objetivos de pérdida de peso, lo más probable es que cuando transcurra un tiempo vuelvas a recuperar peso. Y aquí entramos en el punto de la piel sobrante, y es que tu cerebro va a buscar cualquier excusa para mantenerse tal y como está y no cambiar sus hábitos. Así que la piel sobrante va a ser uno de esos motivos que le va a ayudar a tu cerebro a agarrarse a ese clavo ardiendo. Va a decir, ok, tenemos un proceso de pérdida de peso, es muy complejo, lo puedo conseguir, pero, y ahí es donde has perdido, pero me sobrará piel, no voy a quedar bien, todo este esfuerzo para nada. Y ahí es donde tu cerebro te va a jugar una mala pasada y te va a decir, mejor no lo intentes, no puedes con ello, porque incluso aunque mejores, luego vas a tener otro problema, entonces vas a sustituir un problema por otro. Pero ahí es donde tenemos que anteponernos nosotros y priorizar lo que realmente es importante. Cuando nos enfrentamos a un proceso como este, a una bajada de peso muy relevante, estamos hablando de mejorar nuestra salud y de priorizar nuestra salud en nuestra vida. La salud es lo más importante que tenemos. Da igual el dinero, da igual el amor, da igual todo. Si no hay salud, no hay nada. Imaginaros mi caso. He perdido 60 kilos. 60 kilos es una persona. He perdido una persona de mis espaldas. Es como si llevase a caballito a una persona todos los días, a todas horas. Cuando pierdes ese peso, hay que asumir que vas a estar mucho más sano y que luego puede haber otros problemas derivados, como el exceso de piel. Pero el exceso de piel es un problema muchísimo más leve. Es un problema que es puramente estético y que, de hecho, lo más probable es que ni siquiera necesites operarte, porque o bien hayas hecho un proceso lento, o bien no te sobraba tanto peso, o bien te aceptas tal y como eres y dices, bueno, un poco de piel, pero no es algo preocupante ni que visiblemente sea feo. Y en cualquier caso, siempre vas a tener la opción de operarte. Yo en mi caso pasé por una doble cirugía
de abdominoplastia, donde te retiran la piel sobrante del abdomen, y glandulectomía, donde me retiraron piel sobrante del pectoral. Mi consejo es que no te dejes limitar por tus creencias. Tu cerebro te va a jugar una mala pasada y te va a poner mil excusas. No le dejes poner una más con la piel sobrante. Lo vas a oír dentro de ti. Si total, aunque bajes de peso, vas a quedar horrible. Tampoco estás tan mal, igual estás peor cuando pierdas peso. ¿Y si después de todo el esfuerzo estás lleno de colgajos? Esas son las frases que te van a resonar por dentro. Te va a repetir sin parar tu cerebro. No le dejes. Tienes que priorizar tu salud. ¡Lucha! ¡Lucha contra ti mismo! Vas a tener que luchar tú contra ti mismo para ganar. Para mejorar tu salud, sí o sí, tendrás que bajar de peso. Los últimos 30 kilos que perdí, los bajé muy poquito a poco. La media fueron 300 gramos por semana. Además, tomaba colágeno, hacía ejercicios de fuerza, hacía todo lo que estaba en mi mano, me echaba cremas, hacía todo, literalmente todo lo que podía para evitar esa piel sobrante. Pero no fue posible. Y yo lo veía como un problema. He estado en vuestra situación, intentando pensar en ello. Es un problema que tendréis que afrontar después. La vida son etapas. La primera etapa es la de priorizar tu salud y perder peso. Después vendrá la de la piel sobrante o la piel flácida. Para mí fue insalvable. Y me tuve que someter a una cirugía para eliminar esa piel. Pero puede que para ti no lo sea, o puede que, incluso aunque lo sea, luego no acabe siendo un problema a nivel psicológico para ti y simplemente sea una cuestión estética que no te moleste. Desde luego, yo sí te puedo asegurar una cosa por experiencia propia. Se está muchísimo mejor de salud y psicológicamente cuando tienes algo de piel sobrante y estás en tu peso que cuando tienes un sobrepeso tan grande. En esta doble cirugía de abdominoplastia más glandulectomía, me retiraron la piel sobrante que tenía en el pecho y en el abdomen, pero ¿qué puedo esperar después, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la operación? Vale, pues quiero ser totalmente sincero con esto, ¿vale? Esta operación es una operación que a nivel previo a la operación no exige prácticamente nada, simplemente haber llegado a tu peso ideal. Pero el postoperatorio sí es bastante duro. Yo personalmente me enfrenté a 5 días de ingreso hospitalario en los que necesitaba una persona 24/7 ayudándome prácticamente para cualquier tarea. Es un proceso que es duro, que es doloroso y que sobre todo es muy limitante porque pasas a tener todo tu abdomen como inmovilizado. Imaginaros que no pudierais hacer un abdominal. Pero es que para vuestra vida os ibais a dar cuenta de la cantidad de cosas que hacéis con el abdomen. De repente te encuentras con que no puedes toser, con que no puedes estornudar, con que no te puedes agachar a por algo, con que no te puedes levantar de la cama, con que no te puedes levantar de un asiento. Realmente te limita mucho. Esto aproximadamente durante 5 o 7 días. Después de eso empiezas ya... Diría yo, creo que a partir del séptimo día yo ya era prácticamente autónomo. Podía hacer casi cualquier cosa, con muchísimo cuidado, en cuanto me despistaba dolor. Era complejo, pero ya era totalmente autónomo. Y la recuperación es larga, la recuperación son varios meses. Probablemente de entre 3 y 6 meses vas a estar con algún factor limitante. Yo, en el momento actual en el que grabo este vídeo, han pasado 3 meses y medio y cuando hago abdominales todavía noto un cierto dolor en la zona. No me limita para mi día a día, puedo realizar deporte, juego al pádel, hago todos mis ejercicios en el gimnasio, pero todavía no estoy recuperado al 100%. La estimación de los cirujanos es que, ya os digo, entre 3 y 6 meses tienes la recuperación completa. Y otra de las cosas a las que te tendrás que enfrentar es a que tendrás que llevar una faja compresora que te va a llegar de la mitad de las piernas al cuello. Así que otra recomendación que os doy es que si os vais a enfrentar a este tipo de operación, lo hagáis en una época del año en la que no haga calor, porque realmente
llevar esto en julio, en agosto, en España, con el calor que hace, es una locura. Yo lo hice a finales de septiembre, que ya empieza a hacer pues, 20 grados aproximadamente, y es bastante más llevadero. Incluso en invierno probablemente fuera más llevadero aún, porque ya no solo es que me aprieta la faja, que me cuesta respirar, que me cuesta moverme, sino que encima estoy sudando, me pica todo, porque también os digo, vais a pasar también unos días en los que no os vais a poder duchar. Entonces se hace un poco complejo el proceso. Pero de todo se sale, de todo se aprende, y para alcanzar la mejor versión de vosotros mismos tenéis que tener en cuenta que vais a tener que luchar y pelear. Y además eso lo que va a hacer es que valoréis mucho más vuestros logros, porque los logros que se consiguen con lucha y con pelea se perciben de una forma mucho más valorada para vosotros. Vais a tener ese orgullo de haber conseguido algo que realmente es complejo. Y otra de las dudas que surge con respecto a este tipo de operaciones es el coste, ¿no? Claro, normalmente son cirugías que no están cubiertas por los sistemas públicos. Sí os puedo decir que, al menos en España, si te has sometido a una operación previa de cirugía bariátrica, suelen incluirte después una cirugía posterior, pasado un año y medio, dos años, tres, los que sea, de abdominoplastia para quitar la piel sobrante del abdomen. Pero si realmente quieres algo que estéticamente vaya a quedar perfecto y no sea simplemente que a nivel funcional te retiren la piel, probablemente si tengas que asistir a alguna consulta privada. Y ahí los costes sí que os puedo decir, al menos para Madrid, ¿vale?, que es donde yo vivo en España, el coste que pueden tener aproximadamente. Estamos hablando de que la abdominoplastia, la retirada de piel sobrante en el abdomen, y también te cosen los abdominales para juntarlos, ronda los 6.000 euros. Y la glandulectomía, que es la retirada de piel del pecho, y también retiran la glándula mamaria, al menos en mi caso, fueron en torno a 5.000 euros. ¿Otro factor limitante? No, por favor. No penséis en, vale, lo conseguiré, pero llegará el punto en el que me tenga que operar de la piel y no voy a tener el dinero. Vale, pues empieza a ahorrar hoy, ya, desde ahora mismo. Hazlo. Lucha. Si no luchas, no lo vas a conseguir. Así que ponte con ello ya. Y si tienes que conseguir otro trabajo, hazlo. Y si tienes que limitar un poquito tus gastos, hazlo. Y si tienes que irte menos de vacaciones, te vas menos. Priorízalo ante todo. Es tu salud. Y nadie va a luchar por tu salud. Solo tú. Para terminar, te dejo un resumen de lo que hoy hemos hablado. En primer lugar, el proceso de pérdida de peso es una cuestión mucho más psicológica que física. En segundo lugar, no negocies contra ti mismo. En el momento en el que empiezas a negociar, has perdido. Tercero, haz las cosas bien para minimizar la piel sobrante. Haz ejercicios de fuerza, pierde peso poco a poco. Es muy importante. Cuarto, no necesitas operarte de la piel sobrante. Pero si lo haces, ten en mente que es una cuestión mental y estética, y que nunca debes utilizarlo como excusa para no afrontar la pérdida de peso. Y quinto y último, lucha por tus objetivos. Ya te lo he dicho, solo tú vas a poder priorizar esto y solo tú vas a conseguir tus objetivos. Nadie va a pelear por ellos más que tú. Solo tú puedes hacerlo. Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado este vídeo, te pido que dejes un like, no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho, que te suscribas al canal para ver más contenido como este y que compartas el vídeo con personas que puedan estar en ese proceso de pérdida de peso tal y como estaba yo hace 3 años. Espero que este vídeo te haya ayudado, que mi experiencia a lo largo de esa pérdida de peso y esa forma de afrontar el tema de la piel sobrante te pueda ayudar en algo. De todas formas, como siempre, nos vemos en los comentarios, os leeré a todos, resolveré cualquier duda que pueda surgir en los comentarios. Y en cualquier caso, nos vemos en el próximo vídeo y a luchar por vuestros objetivos.